Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cr, les da la bienvenida. Bien, en este canal de YouTube vamos a hacer la exposición del siguiente video, titulado Bed Project número 130, 130, módulo producto. Vamos a hablar del proceso de actualizar. Para entonces, esto lo llamaríamos así, AC, y es la entrega número 1. O sea que quedaría AC01. Entonces, este video que vamos a hacer en desarrollo, conducción, emisión y locución va a llevar esas pautas. Bien, entonces, comencemos entonces. Bueno, en el anterior video, en el número 129, yo a ustedes les proporcioné un enlace para que puedan descargar la base de datos de Bed Project hasta ahí donde iba, que era hasta el punto de la consulta del módulo producto, para que la tengan a la mano. Y con función a ella puedan seguir trabajando para lo nuevo que viene acá. Bien, entonces lo que vamos a hacer es entonces cargar a Bed Project. Listo, ahí lo tenemos. Bueno, espero que las personas que tengan la base de datos ya la hayan recibido. De verdad puedan hacer algo interesante con esa base de datos, ¿sí? Mejorarla, si tienen la posibilidad de mejorarla, háganlo. Y pues me gustaría mucho que compartieran eso, esa labor que hicieron con eso, la puedan compartir, ¿no? Con esta suscriptora, con esta anfitriona, con esta persona que les ayuda, pues para mirar resultados, mirar cómo quedó, qué mejoras le hizo usted a esa base de datos que yo le proporcioné, hasta dónde vamos en este momento. Bueno, entonces, la siguiente idea es así. Voy aquí a tomar Jiménez Carlos, le doy un enter, escribo 1, 2, 3, enter, enter. Bueno, entonces, en el producto vamos a trabajar la parte de actualizar. Entonces lo vamos a hacer muy similar como lo que teníamos aquí en consulta. Aquí en consulta nosotros tenemos esto, como lo vieron, fue muy sencillo, interesante, bonito. Entonces algo muy parecido vamos a hacer acá, pero la diferencia está en lo siguiente, que aquí dentro de este punto, para cuando vayamos a hablar de concentrados o para cuando vayamos a hablar de accesorios o cuando hablemos de las prendas, entonces cualquiera de las cosas que nosotros vamos a elegir, entonces hacemos los cambios respectivos y que tengamos acá en este espacio un botón que diga guardar el registro, ¿no es cierto? Para guardar el registro para los cambios que sucedan, ¿de acuerdo? En este que es de las consultas, yo les comenté a ustedes, inclusive les dejé la tarea, que por favor adecuaran los botones para que queden en un momento determinado con la imposibilidad de cambiar. Es decir, que los botones estén solamente donde dice bloqueo, diga sí, que quede bloqueado, pero que el bloqueo quede para el nombre, para el ID y para el valor, pues porque no queremos que las cosas vayan a cambiar, ¿correcto? Que cambiar, pues eso implica que hay cosas que van a quedar mal. Bueno, entonces eso es importante que ustedes lo tengan muy presente. Va a ser la estructura muy similar como la que tenemos acá, pero con la diferencia, óiganlo bien, con la diferencia de que, espera, aquí tengo aquí mi perrito Dharma, él es el que encabeza ya la imagen, está todo como un poco ansioso, ¿sí? Entonces, en este espacio lo que vamos a hacer es entonces agregar ese botón que diga guardar, perdón un segundito. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros habíamos construido
unos elementos ya. Unos elementos el día de ayer. Entonces vamos a mirar acá donde dice fecha de creación. Vamos a decirle aquí lo de ayer, que fue en este caso esto, ¿sí? El FMCSMN producto. Entonces, este mismo elemento, lo que vamos a hacer es crear una copia. Entonces, vamos así. Las consultas podemos seguir usando las mismas, ¿no? Y los formularios, obviamente, eso sí tenemos que cambiarlos. Entonces, las consultas vamos a tomar en cuenta a CS, ¿sí? CS producto 1, CS producto 2, CS producto 3 van a ser las mismas para el proceso de actualizar, pero los formularios sí van a cambiar, ¿sí? Bueno, entonces haríamos la siguiente situación así. Vamos a buscar a los FMCS producto, ¿sí? Ahí los tenemos, 1, 2 y 3. Y de esos tres sacamos una copia, ¿sí? Sacamos una copia, pero con el nombre AC, FMAC, producto 1, producto 2 y producto 3. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Clic derecho, sacamos de este una copia, clic derecho, sacamos de este, vamos a pegar. Entonces, acá lo que hacemos es quitar este CS y le ponemos un AC y la parte de la izquierda que dice copia de se retira. Ahí está. Y le damos a aceptar. Enseguida cogemos el siguiente, el del 2, FMCS Producto 2, sacamos una copia, clic derecho, vamos a pegar, entonces de acá retiramos la S, la C y ponemos el AC y el final, que es en la parte de la izquierda, copia de eso lo retiramos, ¿listo? Aceptar. Y para el 3, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar, la misma historia. Entonces, quitamos estas dos letras, CS, y ponemos AC. Y al principio, que dice copia de, lo retiramos. Bueno, ya tenemos los FMAC. Ahora, aquí vamos a llamar a los FMAC producto, ahí los tenemos. Y a cada uno lo que vamos a hacer es instalarle el botón que tiene que ver con guardar. Entonces vamos para el primero, clic derecho, vista diseño. Como es de verse, hay cositas que cambian, ¿no es cierto? Hay que cosas que cambian. Entonces acá este tenemos para hacer el llamado del registro que queremos cambiar. Estos son los botones para ir al primero, al anterior, al siguiente, al último. Los vamos a dejar como tal. Entonces, acá estos vamos a cambiarlos porque estos tenían en su formato una forma, que era la circular. Y el color del fondo era el verde, ¿sí? Entonces, vamos a simplemente situar ahí para que, para que quede ahí listo. Bueno, entonces, un botón nuevo hay que incorporar acá, ¿sí? Entonces, esto queda libre. Esta parte queda libre. Este ID no se va a cambiar. Este ID sí se deja acá, clic derecho. Entonces ahí, perdón, vamos a tomarlo. Vamos a decirle diseño, hoja de propiedades. En datos, le decimos aquí bloqueado, le decimos sí. Bloquearlo significa para que nadie lo pueda modificar. Pero el nombre y el valor sí lo podemos modificar. El producto, bueno, dejamos así como está, abierto. Entonces queda en la descripción abierta. El valor está abierto, el ID está cerrado, la lista de productos es para buscar, la imagen es solamente para visualizar y estos elementos son para rotar, no más. Bueno, entonces necesitamos un botón que diga para poder guardar, entonces vamos a ubicarlo por acá. Aquí le decimos cancelar, ¿sí? Cancelar, listo.
este botoncito acá, entonces lo alargamos un poco más acá, puede ser hasta ahí. Acá le damos a escribir el término que dice guardar registro. Guardar registro, ¿sí? O actualizar registro, más mejor la palabra actualizar. Actualizar registro. Bueno, entonces este botoncito acá le decimos formato, le damos el color verde, le decimos acá color negro. La forma, entonces le vamos a poner esta forma, vamos a resaltar la forma, puede ser con el color negro, y lo vamos a establecer acá con un biselado, este, y lo ampliamos aquí un poquito más, porque nos quede mejor ahí, perfecto, lo reteñimos acá con negrita, ok, no le hacemos nada más ahí. Bueno, si ustedes quieren ponerle a la izquierda un icono, una imagen de actualizar, pues ustedes lo pueden hacer, si no, lo pueden dejar así sencillo, como quieran. Bueno, entonces, recordemos que este botón va a estar metido en los otros dos, ¿correcto? En los otros dos va a estar metido. Bueno, entonces acá, este botón que va a tener como especial, bueno, ¿cómo especial que va a tener? vamos aquí a guardar. Y vamos a tomar este elemento, lo vamos a copiar, control C. Y en este otro, vamos a abrirlo, vista diseño. Y este también vamos a abrirlo, vista diseño. Entonces, en el 2, acá, justamente en el detalle, vamos a pegar. Y lo movemos exactamente a este lado. Ahí. Y en el otro también. Hacemos la misma operación, control B. Estoy como un poquito enferma de la garganta, pero bueno. Ahí. Entonces ya está en los tres, ¿no? Ya está aquí, entonces está. Wow. En este otro acá también tenemos que arreglar los botones. Vamos a formato, vamos aquí a cambiar, le decimos este, le decimos acá color, bueno, listo. Y a este también le hacemos la misma operación. Vamos aquí a seleccionar la forma. Y listo. Bueno, ya quedó ahí, ok. Entonces, en todos ha quedado esa parte lista. Va. A este tiene que quedar a la altura de los botones que están acá. Ok. Y este también. Ahí. Perfecto. Bueno. Entonces, en este está, clic derecho, guardar, y en este está, clic derecho, guardar. Bueno. La otra cosa que tenemos que hacer es que este botón tiene que llevar una información. Bueno, ¿la información cuál es? Ah, bueno, espérate un segundito aquí antes de proseguir. Entonces, acá en el FMAC Producto 2, cogemos el IDE, clic derecho, propiedades. Para llegar allá y en donde dice bloqueado, aquí estamos en la ficha de datos, bloqueado, le decimos sí, listo, ok. Y eso mismo se lo hacemos también al FMAC Producto 3, clic derecho, propiedades, y acá en el bloqueado le decimos sí. De acuerdo que están en la ficha de datos, ¿no? Bueno, ok. Guardamos. Perfecto, ok. Bueno, entonces vamos al primero. El código. Entonces seleccionamos el botón. Le damos aquí a decir diseño. Herramienta hoja de propiedades. Vamos al evento. Vamos a decirle que cuando se haga un clic, entonces se genera el código. En ese momento, cuando se genera el código, entonces le vamos a decir así. Do cmd.runcommand accmd. Salvar, ¿no? Sí. No más. Pero con un mensaje. MSG Boss, entre comillas, que diga su registro se actualizó. ¿Listo? Su registro se actualizó. Cerramos con comillas. BB Information. Comillas. Entre comillas. Ponemos aviso, raya, pet, project. Recordemos que este es un mensaje que va a salir en la cajita, ¿no?
Ok, entonces esto mismo va a pasar para todos los demás, ¿no? Esto mismo va a pasar para todos los demás. Entonces, pues más sencillo todavía. Cogemos y seleccionamos esta instrucción, la copiamos. ¿Listo? Bueno, cerramos acá. Cerramos acá. Pasamos aquí. Tocamos aquí. Le decimos hoja de propiedades. Propiedad al hacer clic en la ficha de eventos. Generamos el código. Le decimos aceptar. Entonces aquí vamos a pegar. Guardamos, le decimos que sí, salimos de acá, nos vamos para el tercero, cogemos acá el botón, le decimos actualizar, eventos, propiedad al hacer clic, generar código, aceptar, pegamos, ¿no? Grabamos, salimos de acá, guardamos la información acá. Guardamos aquí también y guardamos aquí también. Entonces, los tres ya están listos, ya esos elementos están listos. Vamos a cerrar todo. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Entonces, llamamos a FMCSMN producto, ¿no es cierto? Y de este mismo sacamos una copia. Clic derecho, vamos a sacar una copia de este mismo, copiar. Clic derecho, vamos a pegar. Entonces, este lo vamos a llamar así. La parte izquierda, que dice copia de, se retira. Y el término CS se cambia por el término AC, quedando FM ACMN producto. Y guardamos. Vean. Llamamos a FM ACMN producto. Ahí está. Hacemos un clic derecho, le decimos vista diseño. Entonces, acá en vez de la palabra consulta, la palabra va a ser actualizar. Actualizar productos. Todo lo demás sigue siendo igual. Bueno, los botones, entonces, este botón, como este es y este, ¿sí? Entonces, vamos aquí a mirar este botón, más este. Más este, entonces le decimos acá formato, abrimos acá, el color es el verde, el color es el amarillo, y adicionalmente aquí en diseño, en hoja de propiedades, en el formato, donde dice color presionado arriba, dice color al mantener el mouse, allá vamos a abrir y vamos a elegir el color mostaza. ¿Sí? Listo. Guardamos. Pero, bueno, hay un detalle aquí importante. Si ustedes aprecian acá, está visible, es los formularios de FMCS Producto 1. Entonces vamos a tener que hacer cambios, ¿no? Entonces, este formulario que está acá, vamos a ir a la hoja de datos. Entonces, mucha atención. Voy a seleccionar uno por uno. Este lo voy a seleccionar. Hoja de propiedades. Entonces, acá donde dice datos, dice nombre de destino de navegación. Nombre de destino de navegación. Dice FMCS producto. Entonces, acá lo que vamos a hacer es cambiar el término de CS. Quitamos la C, la S y ponemos el AC. ¿Listo? Así, y la tecla tabulador. Hace producto. Bueno, vamos para el siguiente. Acá, entonces, si nosotros abrimos acá, se van a ver todos los formularios que tenemos, ¿no? Formulario hace producto 2, ahí está. Prendas, aquí abrimos. Hace producto 3. ¿Listo? Y acá tocamos concentrados. Abrimos acá y ahí vamos a ver el formulario AC Producto 1. Listo. Ok, entonces ya esa partecita está, como podrán darse cuenta, ya actualizó. Mira, ¿ves? Ya está ahí. Ahí ya está. Bueno, entonces guardamos este formulario. Cerramos este formulario y lo vamos ahora a conectar al FM. Menú,
A ver, FM menú. A ver, menú. A ver aquí. FM. Espérate, aquí vamos a hacer un clic derecho. Le decimos todos los objetos aquí. Entonces, FM menú producto. Ahí está. Clic derecho, vista diseño. Entonces, acá en actualizar, le decimos hoja de propiedades, eventos. Al hacer un clic, ahí generamos el código, aceptar. Y ahí vamos a escribir docmd.openfor, entre comillas, FMACMN producto. Y cerramos con comillas. Listo, se guarda y cerramos. Ahora lo único que nos queda es probarlo. Entonces vamos a probar escribiendo panel principal. Entonces cuando vamos a producto, cuando vamos a actualizar, ahí tenemos actualizar producto, entonces concentrado, accesorios, prendas. Entonces, por ejemplo, aquí dice gorros grandes, ¿sí? Gorro grande, digamos, esto sería para raza, para perro, ¿cómo sería ahí? Raza grande, por ejemplo, ¿sí? Raza grande. Entonces, guardamos, ahí aparece, su registro se actualizó y listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya, pues simplemente ahí ya cambió. Bueno, entonces salimos de acá. Entonces ya tenemos consultar y ya tenemos actualizar. Entonces ya hemos terminado acá. Vamos a terminar aquí el video. Ok. Entonces el video número 130, que tiene que ver con el módulo de producto, entrega número 1 de actualizar, se termina. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presente, viendo este video, aprendiendo con nosotros y los invito muy formalmente para seguir viendo los próximos videos que tienen que ver con otras operaciones relacionadas con listar, con dar de baja a nivel del módulo de producto. Agradezco los comentarios y bueno, les deseo un buen día. Hasta pronto. Gracias.